done beg me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. Buenas noches, señoras y señores. Se acerca el verano, estamos de pleno en el verano y, por lo tanto, nuestro invitado de hoy, pues, bueno, tiene una cierta relación con ese ocio que genera el verano, que es la hostelería. La hostelería, lógicamente, regenera negocio todo el año, pero especialmente en verano. Por eso nuestro invitado de hoy hemos querido que sea Antonio de María, presidente de Horeca. Y asimismo, bueno, como es lógico, tiene un restaurante conocidísimo, el restaurante San Antonio, lleva desde el año 74, el primer chino que se hizo en Cádiz, que no sé por qué circunstancia, ahora no lo contaré, porque él le dio por abrir un chino. Pero actualmente, aparte de conservar la comida china, digamos, internacional, que queda más, ¿no? Pues nos sorprende con una cantidad de platos típicamente gaditanos. Se puede usted comer desde una raya en tomate o en amarillo, una sopa de tomate que con su hierbabuena o unas cocletas de puchero. Antonio de María, buenas noches. Pues buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, yo creo que le habremos abierto el apetito más de uno. A mí por lo pronto ya se me está haciendo la boca agua. Hombre, disfruto mucho cuando voy por allí, porque no te veas, bueno, soy, como se puede adivinar, de buen comer. Antonio, bueno, pues yo creo que hoy podríamos hablar de las dos cosas, un poquito, ¿no?, de cada una. Uno, por un lado, de tu afición a la gastronomía y esa pregunta que dejamos antes en el aire de por qué un chino. ¿Por qué abriste un chino? Pues mira, muy sencillo. La prima de mi mujer, su novio era chino. Ah. Y entonces entre los dos pusimos un ¿chino de Japón o chino? De Hong Kong. Chino de Hong Kong. Él nació en Macao, pero residía en Hong Kong. Ah. Y vino aquí a Cádiz a estudiar medicina. Ajá. Y entonces cogimos un hostal, el Hostal Norte, entre los dos. Sí. Estaba yo haciendo la mili, o sea que fíjate el tiempo que hace. Y vino otro chino a visitarlo, conoció a mi cuñada y le gustó. Y con el tiempo volvió, a los 4 o 5 meses, volvió otra vez. Sí. Para hacer firme ya esa relación inicial que a él le había agradado, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues él, como no hablaba español casi, pues ¿qué podemos hacer? Era periodista y poner un chino, un restaurante chino. Estuvo trabajando en Canarias en un restaurante. Sí. Allí conoció a otro de nuestros socios y entre los cuatro pues abrimos el chino de San Antonio. Ya se llevó muchos años abierto y ahora, bueno, te pasaste al otro extremo, la cocina tradicional gaditana. ¿Sigue el chino abierto? Sí. Tú sabes que hemos conservado la carta. La carta china la conservas. Y cuando la comida china se vino un poquito abajo, porque vinieron muchos establecimientos en Cádiz, el menú de 500 pesetas, en fin, aquello parece como que se frenó, ¿no? Y digo, bueno, pues hay que darle un poquito de cambio, ¿qué hacemos? Y digo, bueno, algo que no ha hecho nunca nadie. Hablé con mi mujer, que es la que de verdad conoce la cocina gaditana, y ella se prestó a colaborar en la cocina enseñando a los cocineros, porque además hay que diferenciar lo que es una cocina de un restaurante a la cocina de una casa, no tiene nada que ver. Claro. De hecho, los cocineros tuvimos que enseñarle toda esa forma de elaborar. ¿Cocina para dos que cocina? No es por la cantidad, es por los platos. Porque se hace de otra manera, la cocina de las casas se hace de otra manera. Es una cocina quizá con más tranquilidad, con más ciencia, con más paciencia. Y la cocina de restauración es todo organizado, todo preparado, su último golpecito, y hoy con los hornos de convención y toda esta serie de cosas,
Pues se prepara muy rápido, pero una sopita de tomate, como tú has citado, eso requiere su tiempo. Su tiempo, ¿no? Sí, porque tú le pones una cazuela de barro, además, y a mí me sabía como yo la he tomado. La gloria bendita. Y además el tomatito machacado, friéndolo. Pu, como decía el masa, pu, ya masa de tomatito cayendo. Ahí está. Y los niños no les gusta. Los niños no me quieren quechu, con el tomate que yo he hecho, decía el Peña. Bueno, pues hoy está yendo muchísima gente allí, jóvenes sobre todo, de 20 años, 22, y yo procuro, porque yo digo que aquello es un museo al natural en vivo. Sí, sí. Y entonces a los jóvenes le pregunto, ¿has probado alguna vez las papas con choco? Hay casas ya que no elaboran este tipo de comida, ¿sabes? Claro, más complicado. Y entonces pues los convenzo y luego les encanta. Y la sopa de tomate sobre todo, maravilla. Qué rico. Y las panizas, y las cocletas. Hombre, ese menudo. Cocletas también. El menudo lo hacemos como antiguamente se hacía, lavándolo con vinagre, con sal, porque hoy el menudo pues viene... Especie de caracoles, ¿no? Lleva, ¿no? La misma especie que lleva los caracoles. Parecida. Comino, ¿no? Pero ahí el secreto en el lavado, que es que hoy el menudo lo venden ya hecho, en lata o en barra, ¿no? Y no sabe igual. Además nosotros le echamos por cada kilo de menudo una pata, con lo cual... Se podían pegar hasta carteles. Qué bueno, Guillo. Sí. Bueno, vamos a dejar este tema porque es que no voy a poder seguir hablando. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí muero. Nos vamos a tener que ir del tirón para allá, ¿en cuánto termina? Oh, qué alegría. Queda mucho, ya se acerca la horita. Pues nada, y en tu faceta de presidente de Horeca, o sea, presidente de los hosteleros de Cádiz, bueno, estás inmerso en una serie de, lógicamente, siempre de polémicas, porque, claro, se enfrentan dos derechos inalienables, ¿no? El derecho al descanso y el derecho al disfrute también, por otro lado. Y chocan con unas normas que dicta la Junta de Andalucía, ¿no? Y que el ayuntamiento tiene que hacer cumplir, que es el cierre de los bares, que es la piedra angular. ¿No? Hay un tercer derecho, o en este caso daño, ¿no? Sí. Decimos, los que tienen derecho al disfrute, los que tienen derecho... Al descanso. Y luego estamos los hosteleros, que ni disfrutamos ni descansamos. Ni descansamos. Porque es que estamos por los dos lados cogidos, ¿no? Menos mal que la ley por que sacó... Por eso te digo que está ahí en el centro. Totalmente en el centro. Sí, sí. Y además, esto que he dicho es una realidad como un templo. Desde el año 2003 que se puso este nuevo horario, los negocios de la noche se han venido abajo de una manera muy importante, ya no facturan lo que facturaban. No hay los puestos de trabajo que había, porque claro, al vender menos... Es que no se puede empezar a vender a la gente... Eso fomenta el botellón, ¿no? El cierre tú cierras un establecimiento y la gente en un mes de agosto no se va a su casa a las 3 de la mañana. La gente se va a quedar. Y de hecho... Bueno, pero también dicen, perdona, que la culpa del botellón es que las copas valen muy caras. No sé si más cara o menos que en otro sitio de... Creo que no, porque vivimos en una sociedad que va a impulsos. Por un lado decimos que no debemos de poner al alcance de los jóvenes el alcohol de manera barata, porque lo que estamos es condicionándole su vida al futuro. Efectivamente. Y por otro lado, las copas son muy caras. Pues mira, las copas son los que son, y de hecho son muy baratas con respecto a otras ciudades, ¿no? Si empezamos uno a irse poquito para arriba, Sevilla, Madrid, a Valencia, San Sebastián, pues verá que las copas menos de 8 euros no vale una copa, ¿no? Bueno, y por ejemplo, por citarte en el cambalache que llevas a San, que metía ya ahora mismo no, porque está con otra polémica con lo de la música en directo y todo eso, y una copa allí cuesta 4 euros y pico, costaba ahora 5. Con aire acondicionado. Con música en directo que tenía el tío todos los jueves y los miércoles, pero bueno. Y con 2 horas para vender, pues claro, de 2 y media a 3. Sí, y 2 horas, sí, porque luego te cierran, claro. Y lo que sí ha cambiado quizás es la forma de beber, ¿no? Que antes yo recuerdo que tú disfrutabas de la copa y ahora es el número de copas que te tomas porque tú lo que quieres es meterte alcohol en el copo. Por lo menos es lo que yo percibo. Sí, hombre. He tomado 5, me he tomado 10, rápidamente para coger el punto, ¿no? No es para disfrutar de la copa. Sí. En Andalucía se vive mucho en la calle, de siempre, que es muy saludable, vámonos. Hombre, indiscutiblemente, además lo pide la temperatura de la estación, ¿no? Claro. Y siempre se ha tomado una copita alrededor de una buena conversación y de una buena compañía. Sí, Ahora se ha convertido todo lo contrario. La compañía se la hacemos a la copa, ¿no? Y hay muchos jóvenes que están esperando el sábado para emborracharse, pero es curioso porque además empiezan con unos sistemas, hay que empezar con los mojitos, luego hay que cambiar no sé qué, hay que coger no sé cuánto. Sí. De esto saben mucho en urgencia de la residencia, que llegan allí criaturitas muy jóvenes, con prácticamente coma etílico,
Y eso sí que es, eso sí que es eso malo. Es fuerte, sí. Y nosotros en un establecimiento nunca vamos a permitir que eso ocurra. Nuestra ética o deontológica, sí. Igual que vosotros, nos hacen que prohibamos. Tenemos que prohibir, claro. Cuando una persona se ve que está en estado de tener una copita más, hay que prohibirlo. La ley así no lo marca. Bueno, y otra, antes de irnos, porque nos quedan un par de minutitos, te quería preguntar, una receta para la crisis. Estamos en crisis, la hostelería quizás se viene un poquito abajo, la gente viaja menos. Pues mira, yo diría, al que no pueda ir de vacaciones este año, sí, pues que coja y se vaya a la oficina de turismo. Si ajá, está en Cádiz, en Chiclana, a su oficina de turismo. Ajá. Y que se haga pasar por un residente de Valladolid o de Valencia o de Bilbao. Sí. Y que vengo a Cádiz o vengo a Chiclana, quiero que me informe usted que se puede ver en esta ciudad. Y se va a sorprender, porque le van a dar una documentación, ajá, le van a decir las cosas que se pueden ver, y de verdad que lo va a pasar estupendamente. Los museos son gratis, por ser españoles no nos cuesta nada. Hay que ir al museo, hay que ir al museo, hay que conocerlo. Y la visita, hay rutas, en fin, se organizan muchas cosas. Y si uno no tiene nada que hacer, porque desgraciadamente está sin trabajo, sí, y tampoco tiene dinero, pues yo creo que ese es el mejor mecanismo este verano para pasar unas vacaciones y descubrir una segunda ciudad. Sí, nuestra ciudad, que tiene un montón de... No, no ya la ciudad, toda la provincia, yo creo que está de también, moda. También, y se puede unir a Jerez. Claro, Jerez monumental, Jerez... Maravilloso. Los vinos, bueno, empezando por Jerez. Jerez, el puerto, desde Chipiona, Sanlúcar, Rota... Que además, tenemos aquí San Fernando, tren de cercanía, perfectamente habilitado, con su aire acondicionado, baratito, o sea... Que esa es mi recomendación. Muchas ciudades por descubrir muy cerca de nosotros, empezando por la nuestra, por Cádiz capital. Sí, así es. Con una hostelería que quita todo el sentido, que tiene de todo. Tenemos de todo, tenemos buenos museos y tenemos una playa que para qué voy a contarle a ustedes. Si ustedes son de aquí, ¿qué les voy a yo a contar a ustedes de la playa? Ajá. Pero así que vamos a hacer un pequeño descansito, vamos a oír o a ver un par de consejitos, como se decía antes, y enseguidita estamos con ustedes otra vez. Hasta ahora.